Bueno, cuenta regresiva, 3, 2, 1, el tiempo es suyo. Y el septiembre de los aumentos, también es el septiembre de la música y del festejo de Villa María, grande. Como para buscarle también el lado positivo a septiembre, que nos vamos a adentrar en los próximos días. Hay agenda cargada. Vuelve el festejo del Día de la Primavera, Villa María, festejo fuerte para este año. Ah, qué bueno. Sí, es un adelanto que hago, spoileo y lo vamos a seguir en los próximos días porque siempre está bueno además ver las imágenes de lo que dejó y que sirvan como envión para lo que se viene porque de verdad es número fuerte el que se ha confirmado para el 21 de septiembre. Rápido, vamos con las imágenes de lo que fueron los últimos días, que también es prometedor porque sigue siendo a sala llena y con una cantidad de... Primero que con una variedad de espectáculos el fin de semana, lo hablábamos el viernes en la agenda, entre la música, lo recreativo, la posibilidad de salida y a sala llena. Lo del Verdi con Piquín. Mira lo que... Había gente afuera, nos decían lo del Verdi, le agradecemos a la producción del propio teatro por las imágenes inclusive, que preguntaban por segunda función y que no había ni siquiera anunciada segunda función. Y de hecho lo que viene en el Verdi es bien cargado, que además Piquín tenía un agregado que no lo mencionábamos en la previa, que venía con un villamariense, con Luciano Soria, que es cantante, gran cantante de tango además de excelencia, y que de hecho en el momento en que saludaban al público Piquín tomó ahí unos segundos como para correrlo del saludo general, pues son, bueno, veíamos así una cantidad de bailarines cantantes, son varios en escena, lo corrió e hizo saludar como, bueno, para que sea profeta en su casa, justamente al local que terminó saludando. Eso se colgó en las redes. Y esto se colgó en las redes. Mirá. Este agregado que siempre hacemos, que no es habitual de en todos lados, bueno, lo hicieron con Villa María saludando, agradeciendo obviamente y todo en las redes. Estos son todos videos puros de las redes oficiales de Piquín. Qué bueno. Y de la gira, porque tiene su gira nacional, que bueno, allí comparten una cantidad de gente impresionante en lo que fue el fin de semana, que no fue el único lugar donde estuvo lleno, porque de los tres destacados de siempre, como hacemos habitualmente aquí en UNITV Noticias, vamos a pasar de lo que fue el Verdi, resaltando obviamente lo que viene, que es, decíamos, septiembre de música. Uno de los espectáculos tiene que ver con eso, el otro mezcla música y humor. Estos son la agenda del Verdi para septiembre, que se suma a la agenda fuerte de septiembre de Villa María. Por un lado, Cacho Buenaventura, que vuelve a Villa María, que estuvo a comienzos del año pasado, fue la última vez que estuvo Cacho en la ciudad. Me encanta Cacho. Sí, y siempre, el espectáculo que trae es, siempre, obviamente aporta su cuota de humor, pero es más del lado de stand-up, que se ha tirado bastante más Cacho con sus vivencias, mucha vivencia de familia. Bueno. Y viene el Pelado Cordera. Y viene el Pelado Cordera. Está anunciado para Villa María dentro de la gira, es gira nacional. Su gira, una de las primeras provincias que va a visitar es Córdoba y uno de los primeros lugares es Villa María. En un formato que, la verdad, yo al Pelado Cordera específicamente nunca lo vi en teatro, así que habrá que verlo. Es un formato más acústico, así que bueno, sale de gira nuevamente. Recordemos que hace bastante tiempo que Cordera no sale, así que bueno, el Verdi es uno de esos lugares. Decíamos dentro de las postales de los últimos días, en lo musical y también en lo recreativo, lo que fue la Rural, finalmente, en el último día, cantidad de gente impresionante también en la Rural, en el cierre de la Expoferia, balance más que positivo y sobre todo adentrándonos, decíamos, bien primaveral a lo que viene y justamente, más allá de lo que fue la Rural, a lleno total, terminaron extendiendo inclusive en el cierre del fin de semana con las propuestas al aire libre, en lo que fueron también emprendedores, música, distintas actividades que se dieron en el lugar y además de esto, el cierre y da lugar también a lo que va a ser septiembre y mañana prometemos que vamos a estar con toda la grilla de festejo porque parte de la grilla por el aniversario de Villa María ya está confirmado, también para el Día de la Primavera y algunos heredados que tenemos para sumar, también viene de la mano del cuarteto y lo que fue, la verdad, impresionante en los últimos días el Mundo Rojo por la puesta en escena de Dale Que Va y además porque es una banda que ya ha estado en Villa María, ya estuvo en este lugar, pero además por la cantidad de gente, hablando de resúmenes que hicieron en sus propias redes sociales, hay una parte que ya vamos a ver de la cantidad de gente estaba Mundo Rojo atestado de personas, inclusive esto llegó hasta más allá de las 6 de la mañana del domingo, inclusive impresionante cómo se está moviendo en general la cultura. Mirá lo que es esa postal de cantidad de gente en lo que es la previa a grandes números musicales. Mañana prometo, agenda completa de lo que ya está anunciado. Entre ellos, un gran número. Hace mucho que no había evento grande en Villa María. Yo por lo menos que recuerde, Día de la Primavera como tal del 21, más allá de la iniciativa de los chicos, de los colegios de ir a celebrar a la costanera, hace por lo menos 5 o 6 años que no hay un evento grande, grande, a tal punto de que se abren las puertas del ANFI para festejarlo. Ah, bueno, mañana ampliamos. Mañana ampliamos, hay mucha información sobre esto.